¿Estás aquí? ¡Qué bien! Recibí tu lechuza. ¿Qué ha pasado con Ominis? Le dije que ninguno de nosotros podrá evitar la magia oscura eternamente. Así que toda información sobre Salazar Slytherin y las artes oscuras nos será útil. Por desgracia, solo un Gond conoce la ubicación de la entrada al Scriptorium y Ominis no me lo dice. A lo mejor debería hablar con Ominis. ¿Tú? Supongo que vale la pena intentarlo, pero no te hagas ilusiones. Ominis es irritantemente terco. Nada nuevo. Yo sé dónde está. Te guiaré y luego te dejaré con él. Venga, vamos. Está por aquí. Mantente alerta. Nunca se sabe quién está mirando, aunque eso no nos ha detenido antes. Estrictamente hablando, sí, nos cogieron. Maldito poltergeist, qué molestia. Ahí está. Buena suerte. ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, Ominis. ¿Tienes un momento? ¿Qué pasa? ¿En qué andáis metidos ahora, Sebastián y tú? Te debo una disculpa, Ominis. Antes no dije toda la verdad con respecto a lo de la bóveda. Sebastián me la enseñó. Quería que tuviese un sitio seguro donde practicar hechizos para intentar alcanzar al resto de los alumnos de quinto. Pensó que no te importaría. Tiene sentido, supongo. Es solo que últimamente Sebastián me está incordiando con una cosa y estoy frustrado con él. No me digas que aún sigue eso del... ¿cómo era? ¿El Scriptorium? ¿Te ha hablado de eso? Pues sí. Estábamos hablando de los fundadores de Hogwarts y lo mencionó. No me quiso decir mucho más, eso sí. Sí, bueno, parece creer que contiene la respuesta para salvar a Anne. Yo creo que estará lleno de magia oscura y que es mejor dejarlo. Espera, ¿nunca has entrado? Claro que no. Solo lo sé por mi tía favorita, Noctua. Ella pensaba como yo. No estaba de acuerdo con la familia en el uso de la magia oscura. De hecho, ella quería convencer a mi familia de que Salazar Slytherin era algo más que un adorador de la sangre limpia. Oyó hablar de este Scriptorium y pensó que su contenido podría arrojar luz sobre él. Incluso encontró la entrada secreta en este mismo pasillo. Escribía con frecuencia a mi padre sobre sus intentos por acceder, pero de repente desapareció. Nadie nunca volvió a intentar entrar. Es un poco inquietante. Supongo que, aunque pueda darte respuestas de lo que le pasó a tu tía, no está libre de riesgos. La tía Noctua siguió este camino con buenas intenciones y perdió la vida. No quiero que vuelva a ocurrir lo mismo. No sabes si se repetirá la historia. Además, dijiste que tu tía pensaba como tú. Esto podría honrar su memoria y darte respuestas sobre Slytherin y Sebastián sobre Anne. Tu tía buscó esto sola. Nosotros podríamos hacerlo juntos. Ya veo lo que has hecho aquí. Y lo confieso, me has convencido. No pensaba que fueras capaz. Muy bien, te contaré lo que sé. Trae a Sebastián, esperaré. Espero que no nos arrepintamos de esto. ¡Sebastián, por aquí! Estos braseros dan acceso al Scriptorium. ¿Y ahora lo cuentas? No dijiste ni pío cuando prácticamente te rogué. No fuiste tú quien me dijo lo que necesitaba oír. Abrir la entrada tiene algo que ver con el número 3. Bueno, tres cabezas piensan mejor que una. Es que dos cabezas piensan mejor que una. Y por esa lógica, tres son mejor que dos. Matemáticas, Ominis. ¡Con Fringo! Rebelio podría ayudar. Aquí pasa algo. ¿No será demasiado peligroso? Pasillos oscuros y siniestros. Mis favoritos. Sin comentarios.
Venga, esa ha sido buena. La puerta parece estar. Deberíamos echar un ojo. Una entrada del diario de Noctua Gond. ¿Gond? Ominis, tu familia estuvo aquí. Lo sé. Era mi tía. ¿Lo sabías y no me lo dijiste? Ominis, el diario menciona que nos esperan desafíos. Ya dije que esto podría ser peligroso. La tía Noctua mantuvo a mi padre informado hasta que desapareció. Reparo. Quizás haya algo en esta pila de escombros. Los restos formaban un relieve de alguien frente a una serpiente. Esa debe de ser la voz que oigo. La voz es antigua. ¿Oyes una voz? Comenzó cuando reparaste ese relieve. Oí un susurro decir, habla conmigo. Hablo Parcel. Puedo hablar con las serpientes. Casi todos los que pueden hacerlo descienden de Salazar Slytherin. Me gustaría hablar con las serpientes. La capacidad de hablar lengua Parcel no es tan deseable. Suele asociarse a los magos tenebrosos. Hace mucho que no lo hablo, pero apuesto a que si lo hago ahora, la puerta se abre. Espero que te lo estés pensando mejor. No veo por qué detenernos ahora. Es irónico. Cuando me fui de casa, juré dejar atrás las artes oscuras. Y aquí estoy. Atrás. No puedo creer lo que estoy haciendo. ¡Ha funcionado! Posees una habilidad muy rara, Ominis. Entre los dos empiezo a sentirme fuera de lugar. ¿Entre nosotros dos? Es que... da igual. No hay forma segura de avanzar. Como un laberinto. Seguro que Salazar Slytherin quería que fuera así de difícil de resolver. La puerta por la que vinimos está cerrada, y hay más de una puerta por delante. Pues inspecciona cada puerta en busca de pistas. ¡Rebelio! Tengo que concentrarme. La tía Noctua dijo lo mismo. Quizás se necesite práctica. Eso ha sonado feo. Salazar Slytherin no lo puso fácil. Haciendo coincidir los símbolos. Estaba a punto de hacerlo, pero tú llegaste primero. Buen trabajo. Ominis, tu tía quería cambiar las tradiciones de la familia. Así es. Por eso era mi persona favorita en el mundo entero. ¡Confringo! Lumos.
Esta entrada de diario habla de perderse y de no ser bienvenida. Pobre tía. Otra puerta. Parece que a Slytherin le gustaban los juegos. Será cosa de familia. Suena prometedor. Otro más resuelto. Impresionante. Buen trabajo. Noctua habla de arduos desafíos, pero también de recompensas. La primera parte es lo que me da miedo. Solo escuché recompensas. Adelante. ¡Lumos! Excelente trabajo. Estamos un paso más cerca del Scriptorium. He visto algo al frente. Algo preocupante. Todo esto es preocupante, pero por el bien de mi tía no podemos parar ahora. ¡La puerta! Creo que estamos atrapados. Otra vez. Entonces Salazar Slytherin aún no ha terminado con nosotros. Ominis, un esqueleto y la última entrada del diario de Noctua. Habla de estar atrapada aquí por una maldición imperdonable. Aquí es donde murió. Y donde moriremos nosotros. No debería haberos hecho caso. Ominis, siento mucho lo de tu tía. Pero sé lo que hay que hacer. No será un camino de rosas. ¿Dices que sabes qué hacer? Caras torturadas en la puerta y Crucio grabado en la piedra. Creo que si lanzamos la maldición Cruciatus, la puerta se abrirá. Por eso murió Noctua. No tenía nadie a quien lanzar la maldición. Ominis tiene experiencia. Debería lanzarla él. Parece que le caes bien a Ominis. ¿Le preguntarás al respecto? Parece algo molesto contigo. Hablaré yo con él. Bien. Haz tu magia, por así decirlo. Ojalá tuviéramos suerte líquida. Todo esto podría haberse evitado. Ominis, no creí que acabaríamos así atrapados. Salazar Slytherin, sí. Es culpable de muchas cosas inimaginables. Os oí a ti y a Sebastian y no pienso hacerlo. La maldición Cruciatus es pura tortura. Lo sé bien. Sebastian me contó un poco de lo que pasó cuando eras joven. Parece que no tuviste otra opción. Ah, debí imaginar que te lo contaría. Y siempre se tiene elección. Soy tan culpable como toda mi familia. Las maldiciones imperdonables no funcionan si no se desean de verdad. Tenía que querer causar dolor, y por ello jamás me perdonaré. Ese hechizo es la razón por la que ya no me queda familia. Sebastián y tú tendréis que buscar otra solución. Si usas Crucio, te arrepentirás para siempre. ¿Qué hacemos ahora? Ominis no va a volver a usar la maldición Cruciatus. ¡Ridículo! Como si morir aquí fuera mejor opción que lanzar un maldito hechizo. Eso depende de nosotros. Puedo enseñarte Crucio. O lanzártelo. Espera, ¿no me dijiste que supieras lanzar Crucio? Porque no la conozco bien. Ominis sí, pero no nos ha dejado otra opción. No pretendo seguir los pasos de Noctua Gaunt. Podría lanzarla si no hay más remedio.
Quiero aprender la maldición, pero no te la lanzaré. Tienes que lanzármela tú. Esto lo recordaré. ¿Lista? Estoy lista. ¡Crucio! ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? Ese dolor ha sido insoportable, pero sobreviviré. Sigamos adelante. Lo conseguimos. El Scriptorium de Salazar Slytherin. ¡Rebelio! No me puedo creer que estemos aquí. Sebastián, Ominis, hay un libro justo aquí. ¿Has encontrado algo? Vosotros dos, id delante. Informadme de lo que haya. Voy a mirar por aquí. ¿Me deja hacerlo? ¡Rebelio! ¿Qué piensas? Parece un libro de hechizos. Esto es increíble. Una posesión de uno de los fundadores de Hogwarts. ¡Qué honor! Aún no me creo que Ominis nunca me haya hablado de su tía y de lo que encontró. ¿Qué harás con el libro de hechizos de Slytherin? Lo que hago con los libros. Leerlo. Tener profesores como padres me inculcó ese hábito desde muy pronto. Pero puedo hacerlo más tarde. Por ahora, exploremos esta sala. Es impresionante. Este lugar me da escalofríos. No deberíamos quedarnos aquí. Busquemos una salida, por favor. No quiero irme, pero te lo debo. Os lo debo a los dos. Sin vosotros dos, nunca habríamos llegado tan lejos. Tuvimos suerte. Podríamos haber muerto. Vamos a prometer que no se repetirá. Veo una salida. Eso sí que me ha alegrado el día. Ominis, sobre tu tía. Por favor, Sebastián. Lo que he dicho antes iba en serio. Juremos no volver a implicarnos en nada que tenga que ver con la magia oscura. Entendido. Siento mucho lo de tu tía, Ominis. Supongo que después de todo esto, agradezco saber lo que le pasó. Gracias.